urbano se vino a la Asociación Rural Tierra del Fuego. Días atrás conocimos cifras alarmantes sobre la disminución de población ovina de Tierra del Fuego. Hoy, con sus profesionales y con sus responsables, estaremos hablando acerca de esta problemática que a todos nos involucra. Y además, abordaremos la importancia de una tenencia responsable de nuestras mascotas. Bienvenidos, esto es Expreso Urbano. Bueno, Sebastián, estamos ante un verdadero problema, se puede decir, con los perros asilvestrados en la zona rural. Sí, es un problema grave que está llevando a que desaparezca la producción ovina en gran parte de, en buena parte de la isla. La mitad, digamos, del sur del Río Grande está muy comprometida y se ha perdido más de la mitad del stock en esa zona ya. Yo tengo 42 años y en realidad desde que nací escucho este tema. Entonces no es un problema de ayer o hoy, es un problema que data de hace muchísimo tiempo. Lamentablemente se ha visto acrecentado en los últimos 20 años y fuertemente en los últimos 12 a 15 años. Y sí, por momentos la desazón de toda esta pérdida económica y de toda esta pérdida del acervo cultural y de saber hacer lo que uno hacía y que la gente tiene que por ahí cambiar su forma de trabajo, es muy muy complicado, es muy duro. Básicamente lo que tuvimos es una explosión demográfica importante en la isla ligada con la ley de promoción. Y atrás del aumento de población viene el aumento del perro, que está íntimamente ligado a la cantidad de pobladores. Y detrás de eso viene un manejo muy tibio, muy, digamos, suave de lo que es el control de las poblaciones urbanas. Como todos los problemas en nuestro país, nosotros siempre reaccionamos tarde, somos reactivos y no proactivos. Y me parece que este tema también pasa lo mismo. Lo que necesitamos es trabajar a través del tiempo y no importa quién esté en los distintos momentos político-históricos en los gobiernos, necesitamos que haya planes de trabajo en serio y políticas de Estado. En este momento la situación es muy, muy grave y lo que nosotros necesitamos es realmente ver si está la decisión política que se pueda sustentar en el tiempo de dar solución a esto. Siempre trabajamos... lo corremos de atrás al problema y bueno, hasta que despiertan las autoridades y dicen no, esto es un gran problema, ya estamos, digamos, con una cuestión que es muy difícil, muy costosa de revertir. Como vimos, los perros sueltos en la vía pública son un verdadero problema. A raíz de esto, han surgido entidades civiles que los rescatan, los asisten y los ponen en adopción. Este es el caso de Refugio del Parque. ¿Iniciaste con esto del refugio? Y cuando tenía 11 años más o menos, que nos mudamos para acá, para el parque industrial, que no había nada, y empezamos con los perros, y bueno, como toda nena de 11 años, veía perro y agarraba. Y ahí siguió la locura y empezaba a castrarlo, pero a los 11. Y evidentemente venís de una familia donde todos aman a los animales. Sí, estamos todos medio locos por los perros, los gatos, caballos, por todo en realidad. Uno está más con los perros porque es los que más necesitan ayuda, pero sí, somos de todos. Una tarea que no cualquiera la hace, ¿no? Porque es un trabajo donde
te dedicas prácticamente las 24 horas del día, ¿no? Porque estás yendo a zoonosis, viendo si podés rescatar alguno, después publicándolo para que se dé la adopción, para que una familia lo cobije. Sí, es todos los días, todo el día, darles de comer, fíjense que ninguno se pelee con otro, limpiarles los caniles, que si llueve no se mojen, que no se escapen, todo el día. Y también ver, por la calle vas caminando y a ver un perro suelto, y si tiene dueño, si no tiene dueño, si está flaco, si tiene dueño, ¿por qué lo tienen suelto? Es todos los días, un trabajo constante. Que en tu caso lo haces por el amor que sentís, porque no hay otra cosa. Y el amor del animal rescatado es incomparable. La alegría que te transmite y el amor es lo que uno, para mí, por lo menos, lo que se necesita para seguir. Hay un hito, ¿no?, en tu historia con los perros, Amanda, que tiene que ver con el rescate de ella. De la Pichu. Yo tenía 9 años cuando la rescaté. La habían tirado enfrente del taller y era más chiquita que su cabeza y no tenía ni dientes, así que mi papá me quería sacar de los pelos y yo dije, me quedo con ella. Y bueno, sigue acá. ¿Ella fue la primera? Sí, 17 años tiene ya y sigue. ¡Qué bárbaro! En realidad, y aceptó a todos, no le importó eso de pasar de única hija a... No, se conoce a todos los niños de la familia. En realidad era toda marrón. Date cuenta que tiene todas las patas blancas, la cabeza blanca. La canosa. Estás toda canosa. Vamos a hacer un brushing en cualquier momento. Pero nada, no. Mirá vos. No, está cieguita. Sí, está ciega, está sorda. Está con todas sus mañas. Entonces ella tiene que vivir acá. Sí, sí, siempre vivió conmigo. Durmió conmigo. Se fue sola ella de la cama. Me abandonó porque como está muy vieja, le molestaba yo. Así que se fue de la cama sola. Pero sí, hasta que... embarazada yo dormía acostado y ella dormía apoyada en la panza. No había quien me toque la panza estando embarazada. Ella es todo. El día que falte yo no sé qué voy a hacer porque toda mi vida con ella. ¿Cuándo te empezaste a tomar esto del refugio como algo importante? Y cuando la gente me empezó a reconocer, yo dije, no hay vuelta atrás y hay que darle para adelante. Más, con más seriedad que nunca, porque antes uno quizá lo hacía por hobby, por no ver un perro sufriendo, y después cuando ves que va llegando la gente, que la gente te toma como referente y te dice, ah, mira, vamos a hablar con tal a ver qué podemos hacer, uno dice, bueno, es algo en serio, no es joda, entonces le damos para adelante. Bueno, Leandro, aquí recibiendo todos los días mascotas para un proceso tan importante como es la castración. Sí, acá trabajamos de lunes a viernes, donde recibimos mascotas, tanto perros y gatos, para hacer castraciones en forma gratuita en el municipio de Río Grande. Sabemos que hace mucho tiempo que estás con esta tarea. ¿Cómo ves el avance de la gente en cuanto a la concientización, ¿no?, de la importancia que tiene? Bueno, sí, es un paso, digamos, bastante lento, pero se va logrando despacito, la gente va tomando conciencia. Lo que antiguamente teníamos amplios huecos con ausencias de turno, hoy se están cubriendo bastante. Y eso que estamos en un quirófano fijo, ¿no? Pero se está trabajando día a día y la gente va, digamos, reconsiderando las situaciones en cuanto al cuidado de su mascota, pero también a lo que hace con el tema de sus gestaciones, de sus descendencias y de qué hacer con ellas, ¿no? Marcela, ¿te viniste a castrarlo? Sí, sí. Para, bueno, para evitar tener cachorros y que por ahí nadie los pueda adoptar y que por ahí uno mismo no se pueda hacer cargo de si llega a tener 6 o 4. Bueno, si tiene un solo cachorro no está bien, pero si tiene varios cachorros es difícil mantenerlos a todos.
Qué importante, ¿no? Que son estos espacios, que sean gratuitos, donde uno puede dar solución a un tema que es importante. Bien vos lo aclarabas, ¿no? Con no saber la cantidad de crías que puede tener. Sí, de verdad, esto es bastante bueno porque nosotros ya hemos castrado otros animales y, bueno, nos recompensa primero como personas para que ellos no sufran, porque sufren un montón. Y bueno, y este espacio, quizás hay gente que no tiene cómo pagar una castración en una veterinaria y a mí me beneficia, en realidad es bueno, es muy bueno. ¿Cómo está el refugio? ¿Cuántos tenés en la actualidad? Y ahora tenemos 70. ¿Entre perros y gatos? No, perros solos, gatos hay como 18. Y bueno, el caso que este año tuvimos unos cuantos que partieron porque ya eran perros más de 17 años, entonces ya era, lo veníamos viendo, entonces fueron como unos cuantos que se nos fueron en ese sentido, y muchos perros que fueron en adopción, perros adultos, gracias a Dios la gente está tomando conciencia, está adoptando muchos perros adultos. Entonces ahora llegamos a tener 70, pero venís dentro de una semana y tenemos 90. Es todo el tiempo esto, todos los días aparecen perros deambulando, hay que rescatarlos. Sí, más hay perros que incluso que alimentamos que no están acá por el tema de que son ariscos. Entonces ellos ya saben que a determinada hora los perros comen, los que están acá, entonces ellos se acercan, les dejamos las comidas en la vereda, vienen, comen, les metemos las pastillas también para antiparasitaria. Para que, y cuando están en celo, tratar de agarrarlo o ponerle alguna pastilla para que se le corte o algo para que no se sigan procreando hasta que entren en confianza y los castremos. Pero sí, más, son 70 más 7, 8 que vienen a comer todos los días. Más los que vienen, gente que quizás no tiene recursos y una ayuda con alimento o llevándole el perrito a castrar. Así que son perros por toda la ciudad en realidad que haya esa ayuda. ¿Ustedes tienen datos de la cantidad de mascotas de perros que hay en la ciudad de Río Grande? ¿Tienen algún tipo de estadística? Y aproximadamente se ha inferido algo de 36.000 mascotas en la ciudad de Río Grande, por lo menos que las hemos inferido con propietario, ¿no? Pero también vale recordar que el 60% de esas mascotas las hemos encontrado perihogareñas, o sea, con su casa, con su dueño, pero el animal en la vía pública. La base del problema es la tenencia responsable. La base del problema es la tenencia responsable. ¿Por qué? Porque si la sociedad no es responsable con la tenencia, le genera un enorme costo al Estado para mantener la cantidad de perros sueltos que puede haber, que es mínima. Le genera un enorme costo al Estado, porque tendría que el Estado salir a capturar todos los perros sueltos que hay. Es un poco lo que está pasando. Ese es el origen del problema, el perro suelto. El origen del problema empieza cuando vos, en vez de salir a pasar a tu perro con el collar, la correa y la bolsita, le abrís la puerta y lo dejas que salga un rato. Ahí empieza el problema. Es un problema doméstico. Lo que pasa es que cuando todo el mundo hace lo mismo, o cuando varios hacen lo mismo, y esos perros durante ese rato que están sin control, ¿qué hacen los perros? Hacen lo que hace cualquier animal. Busca alimento, busca protección y busca reproducirse. No podemos dejar de decir, como miembros de la comunidad que somos, que tenemos hijos, en algunos casos nietos, que esto afecta todo el equilibrio ambiental, afecta al turismo y afecta a la salud. Las plazas de la ciudad están todas contaminadas de heces de perros que no sabemos si están sanos o no. Si nosotros tenemos mascotas y queremos salir a caminar, es peligroso porque vienen perros de gran porte o de pequeño porte, pero que te muerden, te persiguen y son perros que están sin control. Entonces, realmente por eso apelamos a que los municipios puedan realmente tener la decisión política de hacer cumplir las ordenanzas que ya están. Y básicamente es generar ciudadanos responsables, ciudadanos que salgan a caminar con correa, bozal, bolsita para la caca del perro, que lleven el perro a vacunar. ¿Qué te pasa cuando ves un perro maltratado? Sinceramente me dan ganas de matar a alguien. Sabiendo si el perro tiene dueño, me dan ganas de matar al dueño. A veces hay que ver, porque viste, si es que el dueño no tiene recursos, se lo ayuda. Pero hay muchos casos que vos sabés que el dueño tiene recursos y por desidia no le da importancia al animal y te da bronca. Te da bronca porque no necesita mucho. De hecho, es un problema bastante presente el de los perros que se llevan al campo a perder, ¿no? ¿Qué pensás sobre eso?
Y ese es el gran problema que tenemos ahora con los perros cimarrones. En algún momento estuvieron en la ciudad y la gente va al campo a pasar el día y deja el perrito. Se juntan los perritos, se hacen los perros cimarrones y es el gran problema que tenemos hoy en día. Esos perros se reproducen lógicamente y no hay forma de pararlo. Se hace todo lo posible y por eso insistimos mucho con el tema de las castraciones. Es gratis, no te cuesta. No me puedes decir que es problema monetario porque hoy en día vas y es gratis. Si no tenés con qué ir, se llama, te vamos a buscar, se encuentra. Y bueno, ahora están esperando que lleguen insumos para hacer otra castración masiva. Está planeada otra para fin de año también, por los barrios, para que la gente se acerque, todo. Pero hay que molestar a la gente para que se levante y lleve a su perrito a castrar, que son 5 minutos. Bueno, hay una problemática en la ciudad que tiene que ver con el cordero, con los perros asilvestrados. También esta campaña un poco tiende a concientizar a la gente sobre la importancia de una tenencia responsable de las mascotas, que es lo que el municipio también está llevando a cabo. Sí, nosotros siempre, es más, esto empieza a aparecer a nivel de Tierra del Fuego justamente por la problemática de la cantidad de apariciones de perros en las zonas rurales, con el tema de las matanzas de tanto ovinos como bovinos y ataques a ser humano también en zonas de camping. Entonces, donde se ha evaluado en una gran medida también una migración muy alta de mascotas urbanas hacia la zona de campo, no tanto también hemos encontrado otra alta incidencia también del abandono en la zona rural de las mascotas, que eso también es mucho más problemático porque, digamos, un animal que está acostumbrado a que su dueño le da de comer y de golpe y porrazo se encuentra en la intemperie, no sabe qué comer, obviamente va a empezar a producir matanzas y a generar jaurías, que es la forma de vida, digamos, en un estado silvestre de los caninos, ¿no? Y ahí es donde vienen los problemas graves en cuanto a matanzas de ganados, de todo tipo de ganados. Nosotros hemos encontrado ovinos, bovinos, equinos, en distintas fases de desarrollo, mutilados por estos animales, ¿no? A veces parece que, y nos pasa solo en esto, pasa en muchos aspectos de nuestra vida en la Argentina, que desde la sociedad civil cubrimos tareas que debería hacer el Estado. Y a mí, bueno, en lo personal esto me parece terrible. Por eso es que en este momento, bueno, repito, tenemos esperanza, porque nos han manifestado en distintas reuniones la intención, pero bueno, ahora necesitamos que estas intenciones comiencen a plasmarse en acciones y planes concretos. Como todas las acciones que están desarrollando tienen que ver de alguna manera con que tener una mascota no significa solamente comprarla y darle de comer, sino que hay otras acciones que son importantes también para la vida en sociedad. Obviamente, tener una mascota, como vos decías, no queda nada más en comprarla y tenerla y darle de comer. Hay obligaciones desde el momento que se adquiere, porque es una vida, es un ser vivo. Desde el momento que se adquiere, tenemos que ser responsables por la sanidad, el estado sanitario de ese animal, o sea, llevarlo a su médico veterinario, aplicarle las vacunas. Entonces, esas son obligaciones, darle refugio, abrigo y también velar por la seguridad de terceros. Esa es la definición de tenencia responsable. Porque si yo tengo una mascota que sufre una determinada enfermedad y no le doy tratamiento, también estoy haciendo abandono de esa mascota y maltrato. Por lo tanto, también está penado por la ley, ¿no? Hay una ley nacional que ahora fue modificada, donde pena el maltrato animal con días de cárcel, ¿no? Y se ha visto en reiteradas ocasiones, por ahí en el norte con el tema de determinadas situaciones con otros animales, pero acá también los hemos encontrado con animales golpeados, animales atropellados sin atención médica, animales con determinadas enfermedades crónicas que el dueño ya no se puede hacer más cargo o se cansó de hacerse cargo ya de esa mascota, o directamente otros que no les importó. Amanda, contanos qué pasó con él. A él lo atropellaron y fue entregado a zoonosis. Llegó a zoonosis y nadie lo reclamó como propio, así que bueno, lo sacamos. Mediante placas se dio cuenta que tiene la columna fracturada y que no va a volver a caminar. Así que
inventaste aquí con tu marido un carro, ¿no? Sí, lo traumé. Una especie de silla de ruedas. Claro, lo molestó un rato a mi marido para que me haga el carrito, ya que tenemos el taller ahí de mi viejo. Así que le hizo el carrito y bueno, estuvo con medicamentos un tiempo, porque también tenía un pulmón perforado por el tema del golpe. Y ahora anda corriendo por todos lados, persigue a los gatos, no deja en paz a nadie. Muchas veces pasa, Amanda, que son perros criados en una casa, en el interior, tienen una salida esporádica y no saben cómo reaccionar, ¿no? Exacto, siempre se dice que el perro es como un niño. El perro va a cruzar la calle sin mirar. Como se cuida al nene, que se le enseña a este que no hay que cruzar. El perro es así, el perro cruza. Más si es como el que es un machito que está sin castrar. Quizás se fue atrás de una perra y con el tamaño que tiene, andás a ver si lo vieron, si no lo vieron, y ahí quedó, y acá quedó con la columna quebrada, pobrecito. Y usa pañales. Sí, usa pañales, porque si no se mancha todo, se ensucia, y anda por todos lados. ¡Bello! ¡Ay, bello! ¡Qué lindo que está! Con tu carrito, sí, con tu carrito, mi amor. Caminar. La abandonaron. La abandonaron en zoonosis por el tema de que se cruzó con estando en celo y bueno, quedó preñada. Y cuando nos dimos cuenta, bueno, ya tengo. Ya estaba en el horno. Me llevaron a hacer una ecografía y parece que tengo 5. Ya me llenaron la cocina de humo. El Estado que tiene que estar a rajatabla, corrigiendo lo que hace o no hace la gente. ¿Cómo lo hace el Estado? Con dos tareas, una que es preventiva y la otra que es de control directo, acciones directas. La preventiva es la educación, educar a los chicos en tenencia responsable. Castrar los quirófanos móviles son preventivos, porque te evitan que el animalito se reproduzca solo en la calle o en el medio. Pero no corrige que ese animal disemine basura, contagie enfermedades zoonóticas o mate hacienda, por ejemplo. O ataque chicos, o muerda, o ataque aves. Eso no lo corrige. Lo que corrige, por eso digo que es preventiva la castración. Cuando sale el Estado y dice, tenemos 5 quirófanos móviles, yo bienvenido sea. Ahora, ¿qué pasa? Los quirófanos son preventivos. Necesitamos tomar acciones sobre la población que hay hoy, que es enorme. Y eso es captura, eso es buscar perros sueltos cero. Después, ¿qué otras cosas tiene que hacer el Estado con esos perros? Bueno, tiene que hacer una campaña enorme de adopción, por ejemplo, que la puede hacer. Y detrás de eso hay 28 cuestiones distintas. Muchas veces se la agarran con la eutanasia. Cuando llegan a un punto en el cual dicen, no, para el Estado es muy caro capturar, para el Estado es muy caro dar de comer y de adoptar a esos animales, entonces hay una parte que cae en eutanasia. Entonces ahí dicen, no podemos caer en eutanasia, entonces no hacemos nada. Esto es lo que pasa. Lo hablamos la vez pasada con gente de Protenencia. Caen, quedan en una posición como de inactividad, así de se quedan congelados porque no pueden llegar a ese extremo. Entonces, la verdad es que cuando vos tenés que manejar recursos naturales, porque lo que estamos manejando son recursos naturales, en este caso parece difícil de verlo, pero es así, cuando estás manejando la salud pública, tenés que moverte técnicamente y tenés que hacer lo que tenés que hacer. Si vos cerrás los ojos, los problemas no desaparecen. Para la gente que trabaja en el campo, la relación con el perro desde el principio de la humanidad, desde tiempos prebíblicos, el perro siempre ha actuado como pastor, como compañero del hombre, ayudándolo a cuidar sus rebaños. Y es muy doloroso para nosotros que haya este otro perro que haya invadido y que uno lo tenga que combatir. Pero bueno, esto lamentablemente sucede porque se ha descontrolado. Entonces, bueno, realmente necesitamos generar ciudadanos responsables en este aspecto también.